Los amantes de las dos ruedas, como yo, estamos de enhorabuena. Soy Ray Robledo y hoy, en El Futuro es Apasionante, visitamos UFO Garage, el lugar donde las motos antiguas como esta tienen una nueva oportunidad. Él es Efraón Triana, el propietario e ideólogo de UFO Garage. Después de casi una vida creando motos, puede construir casi cualquier cosa que le propongan. Tanto es así que hace poco culminó uno de sus mayores retos: convertir una mítica Vespa de los años 50 en una Vespa eléctrica. Si queréis una moto única, exclusiva y muy molona, él es vuestro hombre. Efra, llevas un montón de años haciendo motos. ¿Cuál es el reto más chungo al que te has enfrentado? Es electrificar motos clásicas. Creo que la electrificación nos aporta muchas cosas, aparte de la usabilidad y la conducción moderna. Ostras, pues que no contaminamos. Eso nos va a permitir utilizar nuestras motos clásicas cuando hay restricciones medioambientales. De otra forma, se quedarían muchas de ellas tiradas en el garaje con una funda por encima. Y eso es una pena. Electrificar una moto fácil, lo que se dice fácil, no es. Si quieres te lo cuento. Hola amigos, bienvenidos a Bricomoto. Hoy os vamos a enseñar cómo se hace una Vespa eléctrica. Chaval, no te vengas tan arriba. Lo primero que necesitamos es una Vespa antigua, un montón de herramienta y a mí. Lo primero, por supuesto, el cuenta kilómetros. Necesitamos reflejar un montón de información de los tiempos que corren. Consumo de batería, no te olvides que esto es una moto eléctrica, con lo cual aquí tenemos entrega de potencia, consumo de batería, un montón de cosas. Autonomía también, ¿no? Necesitamos autonomía, tiempo restante, nivel de carga. Hay un montón de información que una Vespa antigua sería imposible que te diese, con lo cual para eso necesitábamos este display. Hemos puesto unos intermitentes. Porque en aquella época no había intermitentes, con lo cual pues le has añadido este... Imposible pensar, en aquella época acuérdate que hacías así con las manos y hacías un número aquí de... Tenemos dos frenos de disco, uno en cada rueda. Que en aquella época tampoco había frenos de disco, eran frenos de tambor. Eran ambos de tambor, toda la guantera va forrada en un material suavecito, pues si quieres llevar dentro el móvil cargando, llevas una toma USB debajo del asiento. El corazón. El cargador, que sería lo que asiste al corazón, ¿vale? Eso es. Aquí abres esto, tienes un cargador. Este sería un cargador lento. Luego tenemos también la opción de tener un cargador rápido. Podemos cargar de dos formas este vehículo. En este puerto de carga, si tenemos la opción de tener un enchufe en el garaje, o tenemos una cosa muy interesante, que es que podemos llevarnos la batería arriba al garaje. Quitas el cófano, que ya has visto lo que tarda en quitarle el cófano. La operación sería desenchufar la batería y tirar de ella. Llevas esta batería que apenas pesa. Y esto te lo subes a casa y lo cargas en casa. Lo cargas en casa, como si quieres tener cuatro baterías y vas cargando. Y a mí me encanta porque tienes una Vespa retro, pero con un look de pronto moderno. Es como una mezcla de cosas muy chulas. Pues ya habéis visto, amigos. Fácil, sencillo y para toda la familia. Bueno, ahora lo mejor es coger esta Vespa eléctrica y probarla. He sido muy afortunado en mi vida por haber podido conducir muchas motos. Y esta clásica ha tenido la suerte de caer en las manos correctas, en las manos de Efra. Una moto sostenible, moderna y con la última tecnología. El futuro de las motos clásicas pasa por aquí.